hay muchas similitudes y muchas cosas, muchas situaciones parecidas, ¿no? En ambos ambientes, ¿no? En el Football Manager y en mi trabajo. The long wait for Football Manager 2021 is over, and with it brings exciting new features that give us even more of a window into the everyday dealings of a real-life manager. One of those features is having more extensive communication when it comes to scouting and recruitment. Now, we all fancy ourselves as someone who can master the transfer window, but how does it really go down? To find out, we met up with Monchi, a man famed for his transfer secrets, and we're playing this game in real life. This is Behind the Ball. Mi nombre es Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, y mi cargo es director general deportivo del Sevilla Fútbol Club. Es importante sentar las bases, ¿no? Yo siempre digo que soy una herramienta, ¿no?, que tiene el entrenador para utilizar cuando crea oportuno. Yo te daré siempre tu sitio, tu lugar, pero el que fiche jugadores es el club. Eso es importante. Es el momento más clave, posiblemente, de la planificación. Cuando tú te sientes con el entrenador, e intuyes, conoces, descubres el perfil de jugador que quiere el entrenador. Porque eso, en mi manera o en la manera de entender la planificación en el Sevilla, es clave. Tiene que haber opiniones contrarias, tiene que haber debate. La primera conexión con la gente es cuando tú ya tienes claro que ese jugador puede ser un objetivo. El siguiente paso es saber si el jugador quiere venir, saber qué precio puede tener, qué tipo de contrato. Entonces, esa información es necesaria antes de seguir avanzando. La relación con el agente ayuda. Si es positiva, ayuda. Lo que he aprendido es que hay que ser transparente, que hay que ser, que no hay que esconder nada. Hay que poner las cartas encima de la mesa lo antes posible. Nosotros dominamos muchas ligas, muchos campeonatos, porque creemos que en la cantidad se puede encontrar la calidad. Intentar crear una red de scouting lo más amplia posible para que para intentar o para conseguir dominar la información del mayor número de ligas posible. Yo tengo que competir y necesito resultados inmediatos. Por tanto, yo utilizo lo que yo llamo la proporción 70-30, que es 70% jugadores jóvenes que pueden ser activos importantes de futuros para el Sevilla, pero que también tengan un rendimiento inmediato, y luego ese 30% de jugadores ya hechos que me ayuden a consolidar el equipo, a esperar a esos jugadores jóvenes, como este año Iván Rakitic o Fernando el año pasado, jugadores que van a llegar y van a rendir, y que me van a permitir tener un poco más de paciencia con los jugadores jóvenes. Hopefully, all of us are a little bit more clued up on what it takes to build a title-winning team. Catch us next time for some more insight into the world of a real-life manager. See you then.